Bienvenida, bienvenido al círculo y práctica de Suya Meditación. Para que tengas una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y ve acomodándote en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tus piernas o en tu regazo. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que durante este tiempo de práctica, en este espacio, nada te inquiete o interrumpa. Procura estar relajada, relajado, para que logres todo lo que buscas y quieres. Ahora respira amplia y poderosamente por la nariz. Y ve cerrando suavemente tus ojos para que puedas conectar con este momento presente y a hacer un viaje hacia tu mundo interior. Mantén tu atención y concentración en la respiración, observando, escuchando y sintiendo cómo esta sucede en ti, cómo se expande tu cuerpo en cada inhalación y cómo se contrae junto con cada exhalación. Así nos vamos conectando más profundamente con este momento presente. Permanece aquí y ahora a través de la práctica de la respiración consciente y ve conectando e instalándote en la quietud, la armonía y el silencio. Ve dejando atrás todo estado de ansiedad, inquietud, preocupación, angustia, dolor, enfermedad o estrés. Así que presta atención y observa cada secuencia de tu respiración. Percibe cada detalle. Inhala profundamente. Hazlo como si pudieras llenar con aire tu vientre. Sostén el aire allí por unos instantes. Y luego exhala todo el aire por la boca hasta que quedes totalmente en vacío. Al hacerlo, emite un sonido de alivio. Proyecta por el aire una vocal y permanece así.
en vacío por unos momentos antes de que vuelvas a inhalar. Mantente respirando amplia y poderosamente por la nariz. Lleva el aire hasta tu vientre y por unos instantes sostén el aire allí. Luego exhala todo el aire por la boca, dejando escapar un sonido de alivio, proyectando una vocal que se aleja y pierde por el aire, mientras tú vas encontrando la quietud, el silencio y el vacío. Y nuevamente vuelve a repetir. Inhala poderosamente por la nariz. Mueve levemente tu cuerpo hacia adelante. Sostén el aire al interior. Al exhalar, lleva tu cuerpo hacia atrás y en medio del vacío vuelve a conectar con tu centro de equilibrio interior y natural, y quédate así unos instantes en medio del vacío, el silencio y el equilibrio. Y una vez más, inhala poderosamente por la nariz. Ahora, lleva tu cuerpo a la derecha. Sostén el aire al interior. Al exhalar, lleva el cuerpo a la izquierda y en medio del vacío vuelve a conectar tu centro de equilibrio interior y natural, y permanece así en paz y armonía, en el silencio y la quietud. En el paso por la vida, Sakyamuni Buda, Siddhartha Gautama, enseñó la meditación como el mejor antídoto del dolor, del odio, del temor y de la ansiedad. Así que ve ahora poniéndote en contacto más profundamente con la luz. Usa tu mente como si fuera un escáner
que recorre todo tu ser, observando y percibiendo que la luz recorre todo tu cuerpo, cada espacio, cada lugar, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Así vas disolviendo todo cansancio, tensión, malestar o enfermedad al contacto con la luz en tu cuerpo. Se van disolviendo todo lo que sea necesario. Comienza en lo más alto de tu cabeza, allí en la coronilla. Baja por la frente, ojos, mandíbula, el cuello, la zona cervical, los hombros, los brazos y las manos. El pecho, el abdomen, la espalda a la altura de los omóplatos, la zona lumbar, las caderas, la zona genital, los muslos, corvas y las rodillas, pantorrillas y gemelos, tobillos y talones, y finalmente todo tu pie. Si en algún momento aparecen pensamientos, emociones o imágenes, simplemente obsérvalas sin identificarte con ellas. Con mucha amabilidad, vuelve a prestar atención y enfocarte en tu ser. Durante este tiempo de práctica, haz esto cuantas veces sea necesario y
cuantas veces ocurra a lo largo de esta práctica. Tan solo observa dónde ha ido la mente y tráete de regreso al lugar y al objeto interno de tu concentración. Vuelve a enfocarte en tu respiración. Obsérvate y percíbete como un todo. Visualiza, escucha y siente que estás relajada, relajado. Permite que tu concentración y atención en estos instantes se enfoque plenamente en la sensación de tranquilidad, quietud y paz que va llenando todo tu ser a medida que la respiración se hace cada vez más plena y fluida. Agradece a tu cuerpo por todo lo que te permite hacer. Tal vez es momento también de pedirle disculpas si no lo has estado tratando con el cuidado necesario. Y ahora puedes llevar todo tu enfoque al área del corazón, visualizando, escuchando y sintiendo una esfera de luz rosa con un halo verde intenso que emana tu pecho desde lo profundo del corazón. Una energía de amor y compasión que habita desde ti. Siéntela, respírala, hazte uno solo, una sola con ella. Observa y siente tu propia calidez. Percibe y escucha cómo tu alma se reconforta con tu propia ternura y compasión.
todos estamos sometidos constantemente a mucha presión y siempre necesitamos detenernos para observar y agradecernos a nosotras mismas y a nosotros mismos por el esfuerzo de vivir en armonía y equilibrio, en amor y entregando lo mejor que hay en nosotros, aunque a veces sea complejo aliviar todo el dolor que llevamos en nuestro corazón. Así que ahora, en este espacio de propia conexión y reconocimiento, reconecta con tu propia fuente de energía divina, que es simplemente este sublime sentimiento que irradia tu propia esencia desde el corazón. Puedes visualizarte abrazándote a ti misma, a ti mismo, y deseándote el bienestar, la armonía, la tranquilidad y la paz que mereces. La vida, en sus experiencias, a veces se torna dura porque nos equivocamos y sufrimos. Por esto, abrázate con cariño y ternura. Arropa al niño, a la niña que hay en ti. Y envíales sentimientos de compasión, de seguridad, quietud, calma, confianza. Envíale todo tu amor y repítete a ti misma y a ti mismo que puedes ser feliz, que puedas liberarte totalmente del sufrimiento, que puedas elegir tener salud, que la vida te sonría y que puedes lograr tus propósitos y que puedes conectar con tu esencia más profunda. Puedes darte el espacio y el permiso de sentir paz, alegría y felicidad en tu corazón. Y desde este sentimiento de amor benevolente, visualiza a alguien que aprecies, a alguien con quien te gustaría compartir esta energía luminosa de amor, esta energía de pureza, de buenos deseos. Una persona con quien te gustaría compartir este amor benevolente que sientes ahora
en tu interior. Y cuando percibas que prácticamente puedes ver, escuchar y sentir a esa persona, puedes decirle que seas feliz, que puedas disolver todo sufrimiento, que tengas salud, que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños, que los logros que conquistes sean duraderos y estables, que la felicidad y la paz aniden en tu corazón. Y puedes añadir cualquier deseo que quieras enviarle. Y ahora te quiero invitar a que hagas lo mismo con una persona que te sea indiferente, un vecino, un colega del trabajo, a alguien que no despierte sentimientos tan cálidos o afectivos, sino que te sea indiferente, pero que al igual que tú, esta persona sufre, ama, se ríe y se alegra por cosas también muy similares a las tuyas. Cuando tengas a esa persona en tu mente, envíale tus mejores deseos, cargados de la energía del corazón, y dile que seas feliz, que puedas disolver el sufrimiento, que tengas salud, que la vida te sonría y puedas hacer realidad tus sueños, que los logros que conquistes sean duraderos y estables, que la felicidad y la paz aniden en tu corazón, y sigue diciéndole y enviándole estos pensamientos mientras lo visualizas, como si estuviera presente. Quiero pedirte que trates de enviarle todo el amor que sientes en tu interior a una persona con quien tengas grandes diferencias, más allá de cualquier emoción que puedas tener hacia esta persona. Quiero pedirte que trates de enviarle todo el amor que sientes en tu corazón, en tu interior, más allá de cualquier emoción que puedas tener hacia esta persona, sin sentirse o creerse mejor
o superior. Percibe al ser humano que posiblemente se siente confuso o tal vez esté ciego y perdido, como tú también lo has estado, y que como tú también tiene problemas y lleva sus propias situaciones, cargas, dolores y responsabilidades a cuestas, que ríe, llora, sufre y se alegra por cosas similares a ti, que también se puede equivocar como tú. Así que ahora responde de forma creativa, eligiendo por conciencia y voluntad enviarle sentimientos de afecto, de respeto, compasión, ecuanimidad, pureza y afecto. En tu interior, dile que seas feliz, que puedas disolver todo sufrimiento, que tengas salud, que la vida te sonría y puedas hacer realidad todos tus sueños, que los logros que conquistes sean duraderos y estables, que la felicidad y la paz aniden en tu corazón. Ahora, para finalizar, te invito que a través del poder de tu imaginación creadora, extendas tu sentimiento de bondad, solidaridad, reconocimiento, amor y compasión hacia todos los seres humanos, y que así puedas visualizar a toda la familia humana que puedas ampliar tu conciencia e imaginar a toda la humanidad, a cada ser, y que te observes, escuches y sientas diciéndole a todos que sean felices, que todo sufrimiento se disipe, que tengan salud, que puedan hacer sus sueños realidad, que los momentos de felicidad que conquisten sean duraderos y estables, que la felicidad y la paz aniden en sus corazones. Y te pido que también ahora extiendas tu sentimiento de amor benevolente hacia todos los animales en el planeta, que abarques todas las especies,
También todas las plantas, los árboles y los bosques. Envía este sentimiento hacia todo el planeta, a sus ríos, a los valles, a las montañas, a los desiertos, a los mares y a todos los océanos. Y ahora expande estos sentimientos de amor hacia todo el universo. Envía ese amor allá donde la existencia se expresa en cualquiera de sus manifestaciones. Toda la existencia es una gran red de fenómenos interconectados e independientes, formando las maravillosas condiciones para la existencia. Expande tu felicidad y amor a todo el universo, consciente de la diversidad que hay en la unidad, consciente, y comprende que todos somos uno, y desde este sentimiento de amor y de unidad que en este instante llena y colma todo tu ser, sigue nutriéndote y llenando todo tu ser ahora de esta sensación y emoción que recorre todo tu cuerpo, cada órgano, cada célula. Y prepárate para comenzar un nuevo día. Y recuerda que en tus manos está el gran poder de hacer de esta una maravillosa jornada. Durante este tiempo, mantén tu enfoque y tu mente libre de críticas y juicios. Mantente en armonía, sosteniendo el amor benevolente en ti. Recuerda siempre que solo la práctica te ayudará a perfeccionarte. Hasta aquí, yo te he acompañado con mi voz. Tu tiempo y espacio para que puedas ir más profundamente.
Y ahora es momento de regresar. Lleva ambas manos a tu corazón. Agradece la experiencia. Vuelve a respirar amplia y poderosamente. Al exhalar, tráete de vuelta a este instante presente y abre los ojos cuando quieras. Gracias por elegir estar y acompañarnos en esta experiencia de hoy. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Thank you.